¿Y qué es la propia fuerza del Espíritu Santo? Después de todo, la fuerza es la causa de cada acción. Y la gente pregunta, ¿qué es una inducción, una coacción? Y aquí un punto importante, esto nunca se le da a nadie por la fuerza. Estas fuerzas vienen solo cuando una persona las anhela espiritualmente. No importa cuánto las quiera con su conciencia. Si puede conseguir algo de poder, vamos a tocar este momento ahora. Bueno, en principio ya lo hemos tocado, por desgracia. Estas son las fuerzas de Алат. Antes lo llamaban Алат. Es la fuerza que Dios le da a este mundo mediante el Espíritu Santo. Es la fuerza que sostiene toda la vida aquí. Es el fuego de la vida. Bueno, es natural que la fuerza saliente del Espíritu Santo esté dotada de un gran poder. Entonces, Алат y Анти-Алат, bueno, has oído hablar de tales. Алат mantiene la vida espiritual y Анти-Алат la vida material. Sí, todo lo que está conectado y condicionado con la existencia demoníaca o la existencia temporal es como un reflejo de los espejos oscuros de los septones, es decir, de la luz verdadera. Básicamente es una buena descripción leí en la física Алат primordial, de ahí la he sacado a esta expresión. Y lo que crea todo esto es la fuerza de Алат. Pero la fuerza en sí misma no está dotada de una característica personal, de autoconciencia, mientras que el Espíritu Santo es, por supuesto, la misma personalidad que todos los que se despertaron. Es consciente de ello, pero no tiene ninguna duda, no tiene... ¿Qué duda puede haber? Simplemente sabe quién es Dios, eso es todo, y sabe lo que es. ¿Cómo que sabe lo que es? Es difícil de decir. Una vez más, me encierro en nuestro idioma para expresarlo todo. No porque tenga un pequeño vocabulario, de ninguna manera. Simplemente quería decir más de lo que una palabra humana puede contener. Otra pregunta de la gente. En el Nuevo Testamento, en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, hay tales palabras. Sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. ¿Qué significa recibiréis la fuerza? Lo explicaré. Recibiréis la fuerza. Esto es exactamente la fuerza de Алат del que hablé. Cuando el Espíritu Santo entra, le da fuerza a la personalidad. Esta fuerza es exactamente la fuerza de Алат. Pero note, ¿cómo se destruye todo lo que está relacionado con Алат? Todo lo que está relacionado con la manifestación de esta fuerza. Incluso la mención de la palabra Алат ha sido destruida en todas partes y sigue siendo destruida, donde sea que se haya, monumentos y todo lo demás. ¿Por qué? Por un lado, esta fuerza que se convierte en Анти-Алат sirve como una fuerza para la magia, para el poder del deseo humano. Así, una persona acumulando las fuerzas de Анти-Алат es un reflejo de Алат puede hacer que el diablo supuestamente cumpla sus deseos, darle beneficios materiales. Pero también hay una sustitución. ¿Con qué se hace esto? Con la conciencia, ¿sí? La personalidad nunca hará eso, solo con la conciencia. Entonces resulta que la conciencia, es decir, el propio demonio, hace que el demonio lo cumpla. Bueno, es como una situación confusa, por un lado, pero por el otro lado, nada confuso, es un mero engaño. La satisfacción del egoísmo es una ilusión temporal, un sueño que pasa muy rápido y llega la realidad, y la realidad es la subpersonalidad, cuando uno no puede morir y no tiene nada por lo que vivir. Esto es una tragedia. Para el camino espiritual, la disciplina es importante, y cuando una persona entiende que no es un cuerpo, que no es esclavo de su demonio en la cabeza, aquí a menudo la gente se pregunta, ¿cómo es que no soy un cuerpo? Y hasta que una persona no entiende que el poder de atención pertenece a su personalidad, que el cuerpo está subordinado a su personalidad, no solo el cuerpo, sino también su conciencia. En primer lugar, este demonio debe estar subordinado a la personalidad, debe ser un esclavo, y no viceversa, como sucede en este mundo. La conciencia humana debe estar subordinada a la personalidad. ¿Y cómo nos percibimos a nosotros mismos? ¿Qué es una persona? Es mi conciencia, mi cuerpo, mi hígado. Ya hemos hablado de esto antes, pero en realidad un ser humano es una personalidad, un ser espiritual, no es de este mundo. Vino
aquí y realmente así es. Un ser humano ha venido aquí y ha sido traído desde el otro mundo, el eterno, ¿verdad? Ahí es donde debería irse tras haberse fusionado, haber crecido y haber ganado la vida. Mientras que un cuerpo, un capullo, ¿es una mariposa? No, es solo un capullo, donde una mariposa madura a partir de una larva. Aquí hay una respuesta simple. Sí, lo que la persona elegirá. Libertad de elección. Dios es firme en su palabra y es verdad. Y lo que hace, Él sabe lo que hace. Y lo que dice es tan firme como Él, porque Él es Dios. Y si a un humano se le da la libertad de elección, entonces se le da a él. Nadie tiene derecho de quitárselo. Una persona elige qué ver en un reflejo del espejo. Esa es la voluntad de Dios. Ahí es donde está el significado más elevado. Hay dos voluntades en el mundo. Eso hay que entenderlo. Ninguna persona tiene voluntad. Mucha gente se indignará diciendo, ¿y yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Y quién en ti dice eso? O mejor dicho, ¿quién habla en el que piensa así ahora? El que habla es el que mantiene en esclavitud su personalidad, es su conciencia, o sea, la voluntad demoníaca o la voluntad del diablo, y también la voluntad de Dios, lo inevitablemente muerto y eterno. Esa es la diferencia, y el hombre puede elegir entre esa y aquella fuerza. Eso es cierto, entre la vida y la muerte. Y también en las enseñanzas de la más antigua escritura no bíblica, Didache, en el primer versículo del primer capítulo hay tales palabras. Hay dos caminos, uno es de la vida y otro es de la muerte. En aquel entonces hablaron de ello, de dos caminos y de la elección que hace una persona. Así que lo principal es no cometer un error. Y aquí lo principal no es escuchar a tu conciencia, a dónde ir, porque te indicará, pero no en la dirección correcta. ¿Quién invierte la fuerza de la atención, o llamámoslo correctamente, quién invierte la fuerza de Allah en asuntos terrenales y materiales, se vacía a sí mismo y se queda en este mundo material, mientras que el que a través de su personalidad invierte la fuerza de Allah en el fortalecimiento del espíritu, se convierte en espíritu. Todo es simple. Aquí hemos introducido un concepto como inversión de la fuerza de Alá, la fuerza de atención. Simplemente llamamos a las cosas por sus nombres. Esto era conocido desde tiempos inmemoriales. Esta fuerza de Alá, ya lo hemos hablado, es la fuerza del que está dotado un ser humano. Se da, se emana del alma, precisamente por lo que lo llamamos hilo de plata. Esta sutil conexión de la personalidad con el alma. Si la personalidad no se nutre de esta fuerza, bueno, todo tiene que ser alimentado, todo tiene que vivir. Y es Dios quien es la fuente. Por eso es uno y omnipotente, porque todo se origina en Él. Y de nuevo, ¿de dónde toma el Espíritu Santo la fuerza? De Dios. También me gustaría preguntarle sobre el hilo de plata de un ser humano. ¿Podría usted, por favor, hablar con más detalles sobre esta conexión directa de la persona con Dios a través del alma? ¿Cómo amplificar, cómo fortalecerla para que se produzca la fusión de la personalidad con el alma, para revivir un ángel en uno mismo? Teniendo esta conexión, la personalidad está todavía un poco separada. Esta conexión con el mundo espiritual es muy sutil y se amplifica cuando la personalidad comienza a invertir esa fuerza en la retroalimentación y esa retroalimentación acerca a la personalidad. Cada día, con cada digamos, nueva inversión y nuevo esfuerzo, si mantenerla continúa, esta conexión se fortalece y el mundo espiritual se revela más y más. Y en un momento maravilloso, cuando digamos la personalidad está casi lista para fusionarse con el alma, aquí el Espíritu Santo siempre viene en ayuda, porque tiene lugar la llamada y Él ayuda y origina la vida, es decir, Él crea a un ángel. Participa en eso. Es Dios quien crea, diré más correcto, mientras que el Espíritu Santo participa.
Pero esto es agradable para él también. ¿Qué puede ser más agradable que un ángel? Y mira cómo todo, el sistema lo duplica todo fractalmente. Nos regocijamos con nuestros hijos, pero el problema es que nos regocijamos, aunque a menudo podemos estar descontentos. También a menudo en nosotros surge. ¿De dónde surge? ¿Por qué un bebé recién nacido alegra a sus padres? No siempre, por supuesto, para ser honesto, pero sí alegra. Bueno, de nuevo, aquí surge un juego de conciencia. El diablo empieza a separar. En un niño se manifiesta su conciencia y en los padres su propia. Tiene lugar la contradicción y el malentendido, al igual que entre nosotros en este mundo. Y de nuevo, el que es más fuerte tiene razón. Más tarde todo cambia y entonces los hijos odian a sus padres, mientras que los padres se ofenden con sus hijos. Todo está tan confuso en este mundo. Sin embargo, se puede cambiar todo. Se puede, no solo se puede, sino que se debe. Y cuanto más rápido, mejor. Igor Mikhailovich, usted acaba de mencionar que cuando la personalidad está lista para fusionarse, entonces tiene lugar una llamada. ¿Esta llamada viene del mundo espiritual? Esta llamada va al mundo espiritual, y no desde el mundo espiritual. Desde el mundo espiritual, solo una llamada puede venir para reconciliación. Y siempre es la última. Si la gente no entiende, si se contradice, entonces tiene lugar esta llamada. Pero puede ser, digamos, como un grito en el desierto, puede no ser escuchado o puede ser escuchado. Una vez más, la elección sigue siendo de la gente. Pueden oír, pero no reaccionar, o pueden reaccionar, ¿verdad? Sí, claro, y cambiarlo todo. Por sí mismo y para sí mismo. La elección sigue siendo de una persona, un humano. Es un ser libre y tiene derecho a elegir. ¿Verdad? Sí. La grandeza de Dios está exactamente en el hecho de que dota incluso a un humano de libertad. Aquí es bien aplicable una expresión. Sintiendo la llamada de un ángel en el alma, agradezca a Allah. Al oír la llamada de Satanás, pida la protección a Allah, el Todopoderoso. Esto es muy acertado. Si usted mismo no puede hacer frente a algo, pida ayuda al mundo espiritual, pero solo cuando no puedes lidiar con tu propia conciencia, mente. No con la de otra persona, de lo contrario, ya es un llamado a la magia. Es una explotación de Dios, y esto es inadmisible, o es un uso inadecuado de la fuerza de Allah, lo cual también es inadmisible. Diré, teniendo en cuenta lo que dije antes, un cuerpo sucio no debe ser lavado con la sangre de Allah, te quemarás. Ese es el punto. Del mundo espiritual, solo una llamada puede venir para reconciliación, transmisión sobre el Espíritu Santo, Alatra TV.